Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre, la tarde de este viernes, ya 22 de noviembre del 2019. Lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando en los siguientes minutos los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos, y por supuesto le tendremos la actualización de este lamentable accidente ocurrido en el tramo, en el kilómetro 170 de la autopista Ocoso-Cuautla-La Chuapas. Ya hubo declaraciones por parte de las autoridades y por supuesto también de la Cruz Roja Mexicana. El saldo final que arrojó este lamentable accidente fue de 33 personas lesionadas y 4 de ellas perdieron la vida. El día de hoy también hubo declaraciones por parte de consejeras del Instituto Nacional Electoral con relación a este ajuste económico que aprobaron los diputados federales por el orden de los 1,072 millones de pesos. Es el segundo organismo más afectado para el 2020, el primero la Fiscalía General de la República, y por supuesto en la agenda nacional también reacciones en torno a este tema. Voy inmediatamente a saludar a mi compañero Rodolfo Flores para que nos dé los últimos detalles con relación a este percance que ha conmocionado al estado de Chiapas. Rodo, te saludo, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles. Y es que, bueno, hasta este viernes por la tarde continúan las investigaciones sobre el accidente ocurrido la noche de este jueves en el tramo carretero Las Chuapas o Ocoso-Cuautla, cuando un camión de pasajeros cayó a un barranco, dejando un saldo de 4 muertos y 33 heridos. Respecto a la atención de pacientes, la Secretaría de Salud del Estado informó que fueron atendidos un total de 25 pacientes, quienes resultaron heridos cuando se desplazaban hacia el centro del país. De acuerdo con la Dirección de Atención Médica de la Secretaría de Salud y el Hospital Gilberto Gómez Maza, la distribución de pacientes fueron distribuidos de la siguiente manera. 6 personas heridas fueron enviadas al Hospital de Chiapa de Corzo. Se trata de Amin Nanguelú Lázaro, de 40 años, con diagnóstico de fractura de clavícula derecha; Janet Jesús Gómez Matías, de 29 años, policontundida; Rosa Esmeralda Morales Guillén, de 45 años, policontundida; Anilú Martínez Hernández, de 30 años, policontundida; Rosy Eleida Patricio Pérez, de 48 años, con fractura de clavícula derecha; y Azudia Aparicio Serrano, de 24 años, policontundida. Por su parte, bueno, también Gustavo Godínez Quirós, de 56 años, policontundido, y José Gómez Santis, policontundido, fueron ingresados a la Cruz Roja de Tuxtla Gutiérrez, mientras que Inés Banda Piceno, de 62 años, policontundida; Lidia Pérez Estrada, de 24, policontundida; y Candelaria Sánchez García, de 57 años de edad, policontundida y fractura en clavícula derecha, fueron ingresados en el Hospital Básico Comunitario del municipio de Berriozábal. Asimismo, al Hospital del Issste ingresaron Roberto Augusto Ramírez Castellanos, de 11 años, policontundido; Alejandro Domínguez Ramos, de 48 años, con fractura de clavícula izquierda; Verónica Castellanos Caballero, de 40, con fractura de radio distal; así como María Morales Aventaño, de 64 años, policontundida. Mientras que en el Hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxtla están siendo atendidos Ever Iván Rodríguez Morales, de 24 años, policontundido; Gustavo Ángel Juárez Pérez, de 24 años, policontundido; Ana Patistán Guzmán, de 29 años, policontundida y probable trauma raquimedular; Julio César González García, de 39 años, policontundido y luxación de hombro izquierdo; Juana Ruiz Suárez, de 50 años, fractura de radio y cúbito derecho; María de Lourdes Toledo Pérez, de 63 años, traumatismo craneoencefálico leve y policontundida, además de recién nacido Hernández Méndez, de 1 mes de edad, ingresado al área de pediatría. Los que recibieron pues ya el alta médica fueron identificados como Maricela Hernández Méndez, de 18 años, quien fue policontundida; Marta Elena Morales Aventaño, policontundida y con herida en pabellón auricular derecho; y Damián Lara Cortés, de 37 años, quien también resultó
policontundido. Por su parte, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que, de acuerdo a la carpeta de investigación, los hechos se registraron a la altura del kilómetro 169+700, perdiendo la vida en este lugar tres personas de sexo masculino y una de sexo femenino, identificadas como María Leonila Morales Aventaño, de 69 años de edad, y Bernardo Ortiz Roque, de 29, y dos más que permanecen no identificados. Un grupo especial de la Fiscalía del Estado, conformado por ministerios públicos, policías y peritos, arribó al lugar de los hechos para iniciar las diligencias e investigaciones con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Y bueno, a pesar de que se activaron los protocolos de rescate, donde participaron diferentes cuerpos de emergencias e instituciones como Protección Civil, el titular de esta dependencia estatal, Luis Manuel García Moreno, se negó a dar los pormenores del rescate y los avances del tema. Concretamente, pues se limitó a decir que no quería que lo grabaran y menos que no iba a responder las preguntas sobre este lamentable accidente. En este panorama también, algo que pues causa también cierto descontento es que se dio a conocer a través de las redes sociales una vergonzosa conducta, y en un video se observa cuando un grupo de personas toman las pertenencias de las personas que sufrieron este siniestro, cometiendo así también actos de rapiña. Así está pues, Adolfo, estos pormenores de este lamentable accidente, como tú bien decías, ha conmocionado por la magnitud a los habitantes de este estado. Regresamos contigo. Gracias, Rodo, por esta información, y en efecto, por lo que nos cuentas, pues también lamentable que el secretario de Protección Civil se negara a hablar sobre este asunto. Afortunadamente hay otros encargados de áreas de atender emergencias que sí lo hacen, y además lo hacen, por supuesto, con la única intención de informar a la ciudadanía. El día de hoy platicábamos con Isidro Hernández Cruz, él es el coordinador del área de socorros de la Cruz Roja Mexicana Susto, sobre este tema y sobre este accidente vehicular. Él nos decía que para el caso del estado de Chiapas, los tramos carreteros de Ocosocuautla, Arriaga y Chiapa de Corzo, San Cristóbal, son los más peligrosos que tiene nuestra entidad debido a la alta incidencia que se registra de accidentes vehiculares. Y solo por mencionar un dato, decía que en el 2018 la Cruz Roja Mexicana cerró con 12,000 atenciones en diferentes rubros, y en lo que va del 2019 la cifra superó ya las 14,000 emergencias, y 4 de cada 10 reportes atendidos se originan por accidentes automóviles o también de motocicletas. Con respecto a lo ocurrido y a esto que hacía énfasis mi compañero Rodolfo Flores, de este percance que ocurrió en el kilómetro 170 de la autopista Ocosocuautla, La Chuapas, la benemérita institución participó con 5 ambulancias y una unidad más de rescate, y bien apuntaba mi compañero, 33 personas resultaron lesionadas y 4 más perdieron la vida. El reporte en el caso de la Cruz Roja Mexicana lo recibieron a las 10:02 en el 911. Inclusive nos decía Isidro Hernández que el primer reporte que tuvieron fue el choque de 2 autobuses. Posteriormente, y al hacer ya toda la valoración, pues se descartó esta situación, se actualizó la información y se confirmó la volcadura de una unidad que se precipitó a un barranco de 30 metros. La cero visibilidad en la zona a causa de la neblina complicó tanto el arribo de los vehículos de emergencia como los trabajos en la propia corporación en el área de percance. Sin embargo, una vez que se realizaron pues todas las evaluaciones, las personas lesionadas fueron enviadas a diferentes nosocomios en nuestra entidad. Es importante señalar que con el cierre de año, desafortunadamente, se viene una temporada donde aumentan los accidentes vehiculares, y más allá de la vigilancia de los elementos de la policía, es fundamental que la población haga caso a cada una de las indicaciones que están en los letreros o en las señaléticas de los distintos tramos carreteros. Esto, por supuesto, para evitar estos accidentes que terminan siendo fatales. Finalmente, y este es otro dato también que nos dio Isidro Hernández, este mismo jueves, pero por la mañana, la Cruz Roja Mexicana intervino en otro accidente sobre el tramo carretero Ocosocuautla-La Chuapas, pero este ocurrió en el kilómetro 195, donde una Urban sufrió una volcadura y también hubo personas lesionadas. En ese accidente se reportaron 15 personas que también fueron enviadas y atendidas, en algunos casos en el lugar, otras enviadas a distintos hospitales del estado de Chiapas. Es lo último que ha ocurrido en nuestra entidad con el tema
de los percances. Por favor, si usted tiene planeado hacer algún tipo de viaje ya en este periodo de vacaciones que estamos a unas cuantas semanas de cierre de año, hágalo con las precauciones necesarias. Voy a otro asunto ahora relacionado con el tema de la Comisión Nacional Forestal. En la línea telefónica, mi compañero Andrés Domínguez, él nos comparte el siguiente reporte. Sí, buenas tardes a Adolfo y a ti, al auditorio de TVO Noticias. Pues sí, como tú bien lo comentas, el día de hoy se realizó un emotivo encuentro, yo creo que de sobresalir, en donde mujeres combatientes de la del Centro de Comando de Incidentes, el CECIF, o bien de incendios forestales, o bien de las cuatro dependencias que tienen que ver con los incendios forestales, como son la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Protección Civil y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, realizaron un encuentro donde compartieron diversas experiencias y problemáticas que enfrentan como mujeres en esta labor de alto riesgo. Esta reunión fue presidida por Elisa Pola Vázquez, quien es una combatiente chiapaneca que fue parte del curso nacional de la subordinación de liderazgo L280, hecho por la coordinación de la Comisión Nacional Forestal y el United States Forest Service, o el Servicio Forestal de Estados Unidos. Este curso fue realizado hace unas semanas en Zapopan, Jalisco, y fue dirigido a 26 mujeres combatientes de diferentes órdenes de gobierno a nivel nacional. Nos comentaba que Pola Vázquez, que ella es combatiente de la zona frailesca, compartió los conocimientos que adquirió en este curso, que se fue a Zapopan, y lo compartió con sus compañeras que se encuentran dentro de la Comisión Nacional Forestal y de las otras tres dependencias, y realizaron una mesa de diálogo respecto a las diversas problemáticas que enfrentan como mujeres en este oficio de alto riesgo. Algo que recalcaba Elisa Pola Vázquez es que Chiapas tiene uno de los mejores rendimientos respecto a mujeres en el combate de incendios, ya que la mayoría de ellas sí ha salido a combatir incendios de forma, o sea, ha enfrentado los incendios desde la línea, como ellos lo denominan. Entonces está considerado uno de los estados más avanzados en la introducción de las mujeres a este oficio. Nos comentaba que desde su experiencia a nivel nacional, otros estados se encuentran un poco más rezagados en el involucramiento que tienen las mujeres en los combates de incendios forestales, y es en Chiapas, donde en el día de hoy existen más de 8 personas, mujeres, que se encuentran como combatientes a cualquier hora, y sobre todo en labores de prevención y de ataque. Cabe señalar que tuvimos una temporada atípica de incendios forestales en la que se llegaron casi a las 30.000 hectáreas, y pues te comento que esto fue realmente importante, sobre todo porque llegaron a la conclusión de que la posible formación de una brigada presidida por mujeres. Esto es algo de la información que te presento el día de hoy, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, Andrés, por esta información. Voy a otros temas. Usted sabe, el día de ayer pues se reunieron los diputados de las distintas fracciones parlamentarias en una sede alterna ya en la Ciudad de México. El asunto, un tema de vital importancia para toda la República Mexicana. Llevaron a cabo la discusión del presupuesto de egresos 2020 y que, por supuesto, y al final de cuentas involucra a Chiapas, porque se trata de aportaciones de participaciones federales. La novedad fue pues este duro golpe económico que se da al Instituto Nacional Electoral, superior a los 1,000 millones de pesos. La Fiscalía General de la República es otro organismo también que sufrió un recorte por el orden de los 1,500 millones de pesos. Por supuesto que ya hubo una reacción en torno a este tema. El día de hoy visitó Chiapas la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas. Ella hacía referencia a este tema y dijo que los recortes presupuestales que realice la autoridad tienen que aplicarse con bisturí y no a machetazos. Esa fue la declaración para hacer referencia pues al recorte de 1,072 millones de pesos que aprobaron los diputados federales y que ahora los obliga a analizar si va a alcanzar este dinero con el que van a contar para el 2020 para las elecciones que habrán de hacerse en algunas entidades de la República Mexicana. Se le preguntaba a la consejera sobre la posible embestida que haya por parte del gobierno federal. Dijo que
pues no quisiera ver este recorte con esa interpretación, pero que sí se han presentado iniciativas que atentan contra la independencia del instituto. Vino a Chiapas, le decía, y llevó a cabo pues esta actividad denominada el empoderamiento y diversidad hacia una democracia sustantiva e incluyente, y ahí manifestó que la aprobación de la reducción de recursos se vincula de manera directa con la autonomía del INE. Escuche lo que dijo. De que el tema de la autonomía también cruza con la cuestión presupuestal. Es algo que ya hemos advertido, sobre todo en los organismos públicos locales electorales, han sido muy afectados en varias ocasiones. Chiapas ha sido uno de ellos por un recorte presupuestal, y a mí me parece que se puede llegar a lesionar una institución cuando tiene que cumplir con muchas atribuciones legales y constitucionales, pero no tiene los recursos para poder hacer frente a todas estas obligaciones legales que tiene. Entonces, desde luego, nosotros estamos haciendo la revisión de en qué medida afectaría un recorte presupuestal de esa magnitud al Instituto Nacional Electoral. La verdad es que hay que reconocer también que tenemos una comisión de presupuesto que trabajó de manera muy seria con todas las áreas, haciendo pues entrevistas pormenorizadas a cada una de las áreas para que el dinero que pidiéramos fuera exclusivamente el que requeríamos. Nosotros tenemos que hacer la revisión en su caso de cómo podríamos afrontar este recorte presupuestal y qué áreas se verían pues perjudicadas por el mismo, porque hay que reconocer también otra cosa. Nosotros no podemos hacer ningún recorte a las prerrogativas que les damos a los partidos políticos. Bueno, y ese es otro tema interesante, porque a pesar de este recorte superior a los 1,000 millones de pesos del INE, pues al final de cuentas los partidos políticos para el 2020 van a disponer de nada más y nada menos 5,000 millones de pesos en prerrogativas. A esto súmele que el instituto había hecho dentro de su apartado, dentro de estas propuestas, pues un apartadito, por llamarlo de alguna manera, de 200 millones de pesos, que son los recursos que van a servir para las elecciones del 2020 que habrán de realizarse en los estados de Coahuila y también Hidalgo. En fin, viene toda una reestructura del plan de trabajo del INE y, por supuesto, también de otros organismos a los cuales se les aplicó un recorte bajo el argumento de la austeridad. Veremos qué es lo que pasa en las siguientes horas. Y justo con esto me enlazo inmediatamente con mi compañero David Morales para que nos dé otros detalles de este presupuesto 2020 que ya aprobaron los diputados federales. David, te saludo con gusto. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Vamos con el reporte nacional. Esta madrugada, tras una sesión de 9 horas efectivas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el presupuesto de egresos de la Federación. Contempla un gasto neto de 6,107,732.4 millones de pesos. Tras el debate en lo general, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el pleno que sesionó en la sede alterna en Santa Fe desechó 512 de las 514 reservas que presentaron diversos grupos parlamentarios. El bloque mayoritario conformado por Morena y los partidos de Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista de México no hizo cambios al documento consensuado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La diputada del Movimiento Ciudadano, Pilar McDonald, propuso que se otorgaran mayores facultades a los municipios que forman zonas metropolitanas para ejercer presupuestos comunes. En tanto, fue aceptada la propuesta del petista Francisco Favela Peñuri en materia de seguros catastróficos para productores del campo. Uno de los cambios significativos fue el dictamen de una reducción presupuestal de 90.6% a los recursos de la Secretaría de Gobernación, SEGOB, al pasar de 60,783 millones de pesos en 2019 a 5,891 millones de pesos en 2020. Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez, explicó que esto responde a que todas las acciones en materia de seguridad que estaban sectorizadas en la SEGOB pasaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por otra parte, en 2020, por primera vez en la historia, los diputados federal y los senadores ganarán lo mismo. Sus dietas fueron homologadas. La de senadores bajó de 105,000 a 74,548 pesos para igualarla a la de los diputados. Se redujo en 68 millones de pesos el presupuesto para el Senado. El Instituto Nacional Electoral, INE, solicitó incrementos que no se justificaron, por lo que se le redujeron 1,071 millones de pesos con respecto a su solicitud inicial para 2020, que es 6% del monto total. Casos similares se registraron en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, que recibirá 500 millones menos, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que no le fue aprobada una solicitud de 188 millones de pesos.
Por su parte, la bancada panista, pese a no asistir a la sesión, envió por escrito su posicionamiento y 45 reservas al dictamen que, de acuerdo con las instrucciones de la presidenta de la mesa directiva, se incorporaron al diario de los debates. Este es el reporte nacional. Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información. Voy en estos momentos hasta la Perla del Soconusco a platicar con mi compañero Rafa Victorio. No todo es malo en el asunto migratorio. Más de 16,000 migrantes ingresaron a territorio mexicano durante las promociones del Buen Fin, justo para aprovechar las promociones que ofertaron los empresarios locales. Te escucho, Rafa. Buenas tardes. Así es, Adolfo. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que en el fin de semana pasado, precisamente por el programa Buen Fin, ingresaron a México en total 16,819 centroamericanos para beneficiarse con las ofertas que hicieron las empresas locales en el corredor fronterizo de Chiapas, principalmente en las garitas de Ciudad Hidalgo y de Talismán. Se expidieron más de 500 tarjetas de visitante regional nuevas, de acuerdo con la disposición que tomaron las autoridades federales, con el fin de incentivar la economía regional. La tarjeta de visitante regional permite recorrer a los centroamericanos, principalmente guatemaltecos, los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, por un espacio de 7 días consecutivos, pero con entradas y salidas múltiples de territorio mexicano. Esa es la situación en este tema de los centroamericanos que llegan a realizar compras e incentivar la economía regional, Adolfo. Gracias, Rafa, por esta información. Abrazo, buen fin de semana. Buenas tardes. Vamos a otros temas. Ya para cerrar esta segunda emisión, está en el estudio mi compañero Darwin Mendoza. El día de ayer iba viajando y ya no pudimos tener comunicación con él, pero hoy está ya en el estudio y nos presenta los datos más importantes en el rubro de la cultura y los espectáculos. Darwin, como siempre, bienvenido. Buenas tardes, adelante con la información. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes a ti y a todo el público que nos sigue. Así es, ayer lamentablemente no pudimos tener ese enlace informativo sobre espectáculos y cultura. Pero ahora quiero comentarte acerca de los alumnos de la Facultad de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quienes estarán presentándose en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabás el próximo día 26 de noviembre, como parte del ciclo de conciertos de cambio de nivel, titulado Recorrido entre Marimbas y Percusiones, que tiene la intención de generar una experiencia profesional a partir de su presentación en el citado escenario. Los recitales que se llevarán a cabo a partir de las 10 de la mañana son estudiantes de cuarto, séptimo y noveno semestre de la licenciatura en música de la UNICACH. Se realizarán su concierto de cambio de nivel María de la Paz Casio, de cuarto semestre, y Jesús Aurelio Martínez Ramón, del séptimo semestre, a las 10 y 12 horas respectivamente, así como Jorge Mario Mendoza Gutiérrez, de séptimo, a las 5 de la tarde, y Joel David Jacinto, de noveno, a las 7 de la noche. En este ciclo de presentaciones también colaboran estudiantes de gestión y promoción de las artes como Rubí Esmeralda Montufar Fuentes, estudiante de la citada licenciatura, además de otros alumnos. Para mayores informes, los interesados pueden consultar el cartel general en la página www.colectivosomos11.com. Así se encuentra esta información respecto a los estudiantes de la Facultad de Música que estarán, pues, llegando a otro nivel en su formación académica. Darwin, en el mundo de los espectáculos, este viernes, este fin de semana, ¿con qué nos sorprendes? Ok, mira, mañana va a haber una actividad que se llama el CAI Festival, en el que estarán participando 7 mujeres encabezadas por Mon Laferte y María José, quienes son 2 interesantes artistas. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar y de charlar con Michelle Domenzay, quien dijo que la música es el alimento del alma. Ella dijo que no está emocionada, sino lo que le sigue, y la razón es precisamente este concierto que estará sucediendo el día de mañana en el Panchón Contreras, este sábado, en el marco del CAI Festival 2019, cuyas actividades empezarán a las 14 horas, y no solo involucrarán los conciertos de estas artistas, sino que también habrá foros, charlas y conferencias sobre equidad de género. La joven dice estar entregada completamente a la tierra y al amor al prójimo, y está muy feliz por este movimiento que hace junto a varias mujeres y que seguramente va a revolucionar en muchas cosas el estado del arte en el estado de Chiapas. Si quieres, vamos a ver parte todavía de las composiciones que estaba haciendo durante la entrevista que le realizamos a esta cantante chiapaneca. Hacia la evolución.
Ahí está pues parte de lo que esta artista se encontraba componiendo. Esta pieza dijo que va posiblemente esté lista y sea parte de un disco que va a lanzar próximamente. Ahorita está lanzando su gira Bruja Mestiza, que forma parte de su producción que lleva el mismo nombre, con la cual se presentará el día de mañana en este K-Festival, que abre sus puertas a las 14 horas y que es completamente gratuito y libre para todo el público que quiera conocer un poco más acerca de estas 7 artistas que estarán el día de mañana en el Estadio Panchón Contreras. Gracias, Darwin. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Agradeciendo la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en edición Fanny Guadalupe, en la realización el ingeniero Juan Carlos. Darwin, como siempre, gracias, ¿sí? Buenas tardes, buen provecho. Recuerde, el lunes en punto de las 8 de la mañana.